para de este lado, por, bueno, no, entonces, yo voy a ir para acá porque hay dos espadones ahí, entonces si fallaba uno agarraba el otro. Ah, me lo ganaron. Vamos por el yazo. ¿Qué pasa? Que había dos acá, entonces si fallaba un espadón me iba por el otro, pero estaban todos ahí. Y justo me ganaron el que estaba solo. Sentí que toqué el cielo. Oh, oh. Es mejor empezar con espadón, este whisky. Mucho mejor. Es que espadón te abre muchas posibilidades. El AP te limita a ir una composición con AP. Porque cada que pienses qué ítem debes de ir, piensa en qué tan volátil es, o sea, en qué composición lo puedes usar. Con el AP, lo más. O sea, si fueras una composición de AD, al final, porque te sale un elegido de AD, no sé, el AP a lo mucho te sirve para hacerte un. Justamente un esto, un. ¿Dónde está? Un relicario de Solari. Garen Caudillo se me hace súper, súper malo. Pero malísimo, no malo, malísimo. Así que no lo voy a tomar. Vamos a ir por Fiora para tener este. Duelistas. Porque esto sí me gusta. Y ya creo que es eso. Uy, ya tendría el Yasuo y la Fiora, fuck. De momento esto, ¿no? Vamos a jugarla aquí. Pues luego vamos a meter estos ítems de momento. A mí se me pega, a mí se me pega. ¿Se le está pegando pero por la calidad o por qué? Es que no entiendo, bro. O sea, no lo sé. ¿Luz Lunar 5 quizás? No, Luz Lunar 5 no, porque tendría que haber sido un Luz Lunar elegido. Confírmeme si ya se está viendo bien o no, brother. Ahorita que ya bajó el MS, porfa. Aquí tengo que subir el level. Porque no voy a jugar Diana Asesina. Entonces, si no voy a jugar este Iluminado, quiero subir a nivel 7 pronto para sacar un Iluminado mejor. Por ende, he subido de level y meter algo útil. En este caso, sería un set lo más útil. Me debería ganar. Ya he sacado dos, Talon al 3. Fuck, brother. Ya, si andas puerco, No te da la santa, el perreo te encanta. Ah, pues al final le gané. Ah, claro, es que él no subió de nivel. Él se está planteando jugar Diana, definitivamente. Por eso es que él no subió de level. O quizás perdió dos ya seguidas. No, fue la primera, porque le pegué con 4 unidades. Él ganó. Entonces él sí iba a querer jugar Diana, yo no. Yo la voy a usar como placeholder. Quizás trate de jugar algo con Ashe o algo así. Porque tengo aquí ya un arco curvo. Si le meto un espadón, y, o sea, puedo hacer ya un verdugo el gigante. Y aquí me hago un huracán o algo así. Entonces aquí voy a volver a presubir de level. Voy a presubir. Inclusive meto esto antes que un Yasuo, es mejor. Vendo Garen, presubo. Destroyer, invocador. Pues me traigo contra este. Casi. Casi todos están de este lado, así que me pongo uno y uno, porque hay otro por acá. Ok, ve. El Solari es muy bueno, de hecho. Por eso es que, mira, él es Challenger y usa el Solari de juego temprano. Es lo único que te permites hacer con AP para juego temprano. O sea, no hay otra cosa útil para juego temprano con AP. Fuck. Tiene magos, ¿verdad? Sí. Aguas, este wey va a ir muy, muy, muy duro. Ni modo, perdí. Justamente me tocó contar a mi mamado. Mejores ítems para Talon, Ángel Guardián, Filo del Infinito y. Filo del Infinito y Verdugo el Gigante. También la Sanguinaria. Es que, ¿sabes qué? No hay como que tres ítems perfectos en Talon. En Talon te sirve mucho Verdugo, Filo del Infinito, Sanguinaria, Ángel Guardián siempre. Y lo combinas con esos que te dije. Y también incluso con Mando de la Justicia o Doble Espadón. O sea, todos esos ítems le van bien a Talon. Cañón de Fuego rápido. Talon es un campeón que se beneficia de muchos objetos. Quiero vida. Voy a hacer un ZZ Rock. Porque de aquí no podía hacer nada útil. O sea, no tengo ningún ítem que hacer. Y el ZZ Rock es muy útil. Me acabo de sacar ahorita un Top 2 la partida pasada jugando con 3 ZZ Rock. De hecho la grabé y la voy a subir al canal mañana, me parece.
Está bastante buena, de hecho. Para que vean el potencial de ZZ Pero tres ítems específicos, si te puedo decir, Sanguinaria, Filo del Infinito y Ángel Guardián. Venderme esto para poder hacer interés. Quiero el Pike, la verdad. Este güey va súper, súper fuerte. Tiene elegido Pike, que es súper duro. Ya tiene un Jhin, tiene una Kindred. Este güey va muy, muy fuerte. No, este se pasó de madres. No, este güey sí va mamadísimo. Ah. Ahora quisiera la Catarina que me vendiese un rato. O una Cali. Esto es buenísimo. Es buenísimo porque estoy pretendiendo jugar Ashe y que me salga tan pronto. Y mira, también me sale una Catarina. Entonces vamos a jugar así, cuatro asesinos por lo mientras. De hecho, hasta el Jax antes que un Yasuo pedorro. Vamos a hacer esto. Si subo esto, lo meto. Voy a jugar Ashe. O sea, no me importa lo que pase en la... Fuck, este brother. No importa lo que llegue a pasar en la partida, yo voy a jugar Ashe. Siempre que estén en esta situación, metan dos asesinos débiles de un lado para equilibrar y un asesino fuerte del otro para que equilibren la balanza. Pero no hay forma de que yo juegue otra cosa que no sea Ashe. Nadie va a Ashe en el lobby, al menos hasta ahora. Y Ashe está bastante fuerte en el meta. Uy. Aguas con esa Katarina, bro. Oh, sí le alcanzó a dar a Diana. Pensé que no le iba a dar a Diana. Escudito, escudito, escudito. Ay, creo que vuelvo a ultear, ¿eh? Creo que vuelvo a ultear antes de morir. Ay, sí. Fuck. Ni modo. Bueno, hago racha de derrotas que no está mal. Está bien, de hecho, la derrota. Porque pierdo por una unidad. No es mucho. Es bastante bueno, de hecho. Ah, voy a jugar ya a Ashe. ¿Cómo la juego? Tendría que hacer esto. 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 Ashe me aporta bastante. O sea, es una unidad 4 estrellas en juego temprano. Así que eventualmente algo tiene que hacer. Acabo de ver y se ve bien. Sí, se ve bien. Yo lo acabo de checar aquí en mi OBS. Y de mi OBS en mi propio. O sea, lo abrí en mi navegador. Ok, aquí tengo que subir a nivel 6. Siempre en la 3-2 subes a nivel 6. Mucha gente hitea en estos niveles, entonces si tú te quedas a nivel 5, te vas a quedar muy atrás. Y como yo voy por Ashes, quiero subir de level, como les dije hace un rato. Aunque pierdo interés. Mira, hasta voy a meter una vida, de hecho. Metemos V, sacamos Jax, jugamos 4 peleadores. Aún no tengo 4 peleadores. Tendría que hacer esto. Pero no creo que me vaya a dar mucho la pena. Bueno, que Fiora tampoco me aporta tanto. Y así serían 800 de vida por cada uno. Creo que sí. Vendemos. Vamos a vendernos todo. Esto se lo metemos por mientras aquí en... Pues a ti misma. Y está medio jodido lo que tenemos, pero bueno. No se puede hacer mucho. RFC en uno. No me encanta. O sea, no, sí he visto que algunos se atreven a hacerlo, pero a mí no se me hace tan útil. Fuck, este brother ya tiene la titán, me está aguantando mucho esa Diana. Ya es para que se hubiese muerto esa Diana. Ah, bro, te voy a sentir otra habilidad. Ah, no la mato nunca. Ese titán la hizo muy fuerte. Si no hubiera tenido titán, esto lo ganaba fácil. Ok, Karim y Nunu son buenos. Lulu, estoy pensando ya venderme la Diana, tampoco me está aportando tanto, pero. Necesito un espadón ahorita sí o sí. Oh, este güey iba a Ashe, ya tiene dos. Olvidé que ese tipo iba a Ashe, cierto. Uf, tengo unos cuantos asesinos saltándome acá, así que voy a poner esto aquí. ¿Cómo juego Bosque Viejo? Tendría que sacar a Diana. No, es que no me parece bueno jugar Bosque Viejo así. Esto me lo quedo, esto quizás lo venda si gane.
A ver, es que este güey va a magos, este güey va fuerte. Pero sí necesito bosque viejos para mi Ashe. Porque me la van a one-shotear. O sea, ese TF debería matarla de una Q, literal. Al menos no le dio. Ok, Sylas aquí me está sirviendo mucho, está siendo muy útil. Oh, dale, mate uno más al menos. Uy, el ZZ Rod, bro, el ZZ Rod es muy bueno. Tenemos esto, hacemos interés, 40 de oro. Cuando lleguemos aquí, deberíamos a ir arriba de 50 de oro. Y por alguna razón estoy en segundo lugar aún. Véndela para Bosque Viejo. Sí, o sea, la quiero vender, pero es que aún me es útil. O sea, sí. Pasa que es un campeón de dos estrellas bufado, porque es este elegido. Pero los ítems son. No tengo ítems para hacer, bro. Voy a ir por espátula. Si me dejan para hacer Bosque Viejo. Pero me van a quitar, entonces. Ah, voy a tener que hacer entonces RFC. No, pero antes que RFC me hago una doble armadura, la verdad. RFC en Ashe se me hace malísimo. O sea, tener tres arcos curvos ya sería demasiado. A menos que quiera hacer más, más, ¿lo voy a decir o no lo voy a decir? Más ZZ Rod. Entonces aquí vamos a armar esto de una vez. No me encanta, pero pues hay que hacerlo. Si no, vamos a irnos muriendo muy fácil. Igual el indiano hubiera estado mejor. Es que, o sea, esto sería lo ideal. Pero si tuvieron elegido Bosque Viejo. Entonces, por lo menos nos quedamos así. Ay, güey, tengo una Katarina en la ca. Es que. Contra ese ya me tocó, ¿no? Entonces me voy a mover del otro lado. Vean el Pyke. Vean lo que va a pasar con el Pyke ahorita. Salta hacia Ashe. Fuck. No pasó. Mi vista estaba muy acá. La vista la tuvo que haber atraído, pero es que se abrió mu. Ah, es que él está parado de este lado, claro. Se abrió mucho. Lo que había tenía que pasar es que el ZZ Rod atrajera a los asesinos. Pero estaba muy abierto este tipo. Estamos bien, 74 de vida en la 3-5 es que estamos bien. Pero los campeones no son muy buenas. ¿Qué onda, Vicker? ¿Cómo andas? Kaimo, bien, brother. ¿Cómo vas tú? ¿Ya andas en Grand Master o mira, sí. ¿Cómo odio a Ahri? Te lo juro, es el campeón que más odio del juego. Y no por malo, sino porque. Cuando no voy a jugar Ahri me salen 1000, pero 1000. Y cuando. O sea, cuando no la voy a jugar. Y cuando la voy a jugar no me sale, pero ni una. Y vamos a poner a Vi por acá. No. Es que no hay tanto asesino tampoco. A ver. Fuck, justo contra el que sí tiene Talon. Moví mi B. Para ver qué hacen. Antes veías en todos lados Ahri, ahora en el baño, bro. Ahora está en la B. O sea, pero literal, en la B, en la liga B. Uy, el Talon me va a saltar al Ashe después de esto. Bien, doble armadura, es decir. Uy, no, Ashe, ¿dónde te sentaste, mamu? ¿Qué haces ahí? Las voy a agarrar para reducir probabilidad de épicas. Mira, aquí, una vez que estamos aquí en Lobos, aquí sí nos venimos al elegido. Y tratamos de subir de level. Si no podemos, pues nos quedamos aquí. En la siguiente subo. Ashe por acá, porque los lobos me la pueden matar. Y hasta puedo perder con eso. Lo bueno que tengo una ayuda de Nico. Si me sale una Ashe, ya la hice. La subo de level y ya está. Este güey va bien. Tiene buenos objetos. A ver. Primero vamos a subir de level. Ay, güey. No. Me encantaría, pero no. Ya. Esto es muy bueno. A ver, ¿qué metemos rápido? Bosque viejo. ¿Otro bosque viejo? No tengo. Pues al no haber otro bosque viejo, no voy a meter otra Ashe por el momento. Metemos esto, esto aquí así. 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 Hand of Justice. Aquí va a ir una Guinsoo, supongo. Y aquí un verdugo. Por el momento no me la vendo. Bro, está súper bien esto, ¿eh? Ashe Bosque Viejo elegida, bro. Bastante suerte ahí, ¿eh? ¿Has perdido en Lobos? Sí, brother, por eso ahora hago eso. Yo jamás hacía eso, ¿eh? De poner a mi campeón arriba. Pero una vez me pasó que como transicioné ahí, metí puro campeón en level 1 y me los mataron. O sea, ya desde ahí dije, no, ya. Yo jamás me posiciono contra minions. Dije, no, ya la madre. Nunca me vuelvo a poner tan expuesto. Pues metemos esto, ¿no?
Voy a conservar a la Ashe. Bah, fuck. Iba a decir para que él no la saque, pero ya la sacó. Wow, y tiene un Azir ya. No, no, no. Ese güey también va muy fuerte. Tengo que tratar de estar lejos de ese Jarvan. Hay unos cuantos Aatrox. Tengo que tener cuidado si no están de este lado. Entonces ponemos esto aquí así. No, esto aquí así. Y por acá. Tengo ayuda de Nico, o sea que puedo aspirar una Ashe 3 estrellas. Pasa que el que va ganando, o sea, el que va en primer lugar está jugando Ashe, así que va a ser difícil sacar Ashe. Pero que alguien me explique cómo la Riven terminó aquí. Había tantos campeones para atacar. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí, brother? Y ya llegó el Mar-Zas. Bro, ¿cómo se pronuncia tu nombre? O sea, ¿cómo lo escribirías para pronunciarlo? Todo bien, bro. Aquí tratando de sacar puntos. Esta partida. ¿Hay otro güey que va a querer jugar Ashe? ¿Es en serio? Estos son malos jugadores, vean. Jamás hagan esto. Si este tipo va Ashe, que al parecer lo quiere hacer, es una troleada. Eso es un muy mal jugador. O sea, con todo respeto para él, o sea. Pero. Bro, si estás viendo que el primer lugar de la tabla va Ashe, el segundo lugar de la tabla va Ashe elegida, ¿por qué vas tú Ashe? ¿Sabes? ¿Cómo sabías que ibas Ashe? Por los ítems, bro. Tenía muchas velocidades de ataque. Entonces, Ashe es quien más aprovecha eso. No había otro campeón que la aprovechara. Si acaso Jhin, y me salió un Jhin elegido, pero también tenía campeones, Bosque Viejo ya algunos, y peleadores. Entonces, como que ahí me guié. Mastras, ok, dale, dale, dale. Quiero ese espadón. Pero con 224 subes a Challenger. Subo con. No, subo con 360. Ahorita el que está más abajo para subir a Challenger. Ahorita les muestro eso. Está en 360. Está forzando una compo fuerte, pero no scoutea. Exacto. Por eso es tan importante scoutear, para evitar eso. ¿De qué te sirve jugar una composición fuerte si los dos que van arriba de la tabla la están jugando? Y de hecho, él no la está forzando, por ejemplo. A él también le salieron cosas. Por más que no tiene el elegido. Eventualmente le va a salir porque va a tener oro, porque va en primer lugar. Pero bro, ah, caray, no tenía velocidad de ataque yo aquí. What? Yo agarré el espadón porque pensé que tiene una velocidad de ataque. Pero bueno, ni qué hacerle. A ver, él debería ganarme. Tiene al Warwick. Y tiene Verdugo el Gigante. El Verdugo el Gigante es counter de peleadores. Porque pega por porcentaje de vida. Sí, claro. Era obvio. Me iba a ganar. Ojo, la Ashe se cura un huevo, ¿eh? Y es elegida. Estoy quemándome de amor. Tú jugaste con fuego. Encendiste mi corazón. Mira, ella tiene 4 Ashes. Va a ser difícil sacar Ashe 3 estrellas, la neta. Ah, claro, acá la tienen la otro. Tienen razón, gracias, gracias, bro. Sí, cierto. Mira, ya tenemos 4 cazadores. A ver, Tahm Kench no lo quiero, pero de ninguna forma, así que ya va ahí. Cierto, pues es que yo creo que hago esto una vez. O sea, no quiero sacar Ashe 3 estrellas, bro. Sí, vamos a ser reales, no la voy a sacar. No la voy a sacar, por más que tenga una ayuda de Nico ahí. Entonces pierdo mucho al tenerlo en la banca. Mejor lo hago de una vez. Y además, como está el otro tipo ahí forzando a Ashe, él también tiene algunas, me imagino. Entonces más difícil. Ay, güey, ¿qué pedo? ¿Qué me pasó? ¿Pura Tash? Ah, es que no le salió el buffo de curación a Ashe, le salió el buffo de daño. Con el Hand of Justice, ni modo. Me urge jugar 6 bosque viejo, ¿eh? Para aguantar esto, para aguantar las Morganas. A ver, acá tengo 2. Y con Veigar serían 3. Porque aún no tengo a Nunu, es que claro, aquí hay un Nunu. A Vi la voy a sacar eventualmente, a Vi no la voy a jugar.
Sí, de hecho, la Mano de la Justicia sí es buena, pero yo prefiero Sanguinaria en Ashe, para que sí o sí sea curación. Mano de la Justicia es muy bueno, pero es que es al azar. Aquí lo hice por pushar ítems. Ay, bro, ¿te imaginas si hubiera agarrado espátula? Ya tendría aquí un coso. Voy a hacer Relicario del Solar y me parece. Aquí voy a buscar un 1. Necesito un 1. Bro, ¿es en serio? Da igual a quién le ponga eso. A ver, vendemos esto. Te vendemos a ti. Kindred la voy a usar por Apelios. De hecho, la tuve que haber metido. Esa Apelios. Oye, ¿qué le pasó a mi Ashe? Me imagino que me la mató la Riven, ¿verdad? O el Jhin. Estaba concentrado en ir gestionando. Es lo malo. Pero les recomiendo que hagan eso. Cuando estén en esta situación, concéntrense mejor en cómo gestionar su banca para hacer interés. A ver qué es lo que los está matando. Tengo una partida con dos Ashe en el campo. También es buenísimo. Sí, también lo he jugado yo. Es muy bueno jugar dos Ashes también. Ahora tú vas a ser peor. No, si voy a jugar así, entonces quiero a Sylas acá. Bueno, a ver, ¿dónde está el Talón? Okay. Fuck, voy a ver si puedo jugar el Zilean. Si saco Zilean, mira, y al final otro sacó Ashe elegida, bro. O sea, ¿qué onda con la gente? ¿Cuatro personas jugando Ashe? Tres personas y otro decide ir Ashe. Al menos Ashe salió elegida. Y también ya tiene la Syr, ¿no? La gente tiene una suerte. Y encima me gana, brother. Me ganó por el Aatrox. Que me desposicionó a mi Ashe. No, yo no entiendo la gente. ¿A qué juegan? Te lo juro. No tiene sentido a veces. Buscar Nunus. Voy a denegar esto. Esto es bueno. Antes que algo, no lo puedo ni jugar, bro. Necesito hacerlo bosque viejo en todo caso. Así es bueno. ¿Cómo hacemos esto? No voy a jugar esto. Kindred la puedo llegar a jugar. Lulu ya la subí de level. Ekarim igual lo vendo. Zed lo podría jugar si lo hago bosque viejo antes que Ekarim. ¿Por qué hice eso? Porque saqué peleadores. Digo, cazadores es porque ahorita me aportaría más a Syr con su definitiva y con los soldados para evitar a los Aatrox que meter cazadores. Todavía me gana este güey. Bro. No, es que esta partida se está complicando porque pues, hay mucha gente que se montó a jugar Ashe cuando. Pues, no entiendo, te lo juro. Uf, eso es perfecto. Entonces quiero resetear el Nunu, yo creo. No, de hecho no. Sea, ve esto. Uno jugando Ashe. Él no iba a Ashe, pero decidió jugar Ocasos con Ashe cazadora elegida. Medio raro. Iluminado. Iluminado, Ashe. Duelista. Sí, pues ya se murió el otro que estaba forzando a Ashe. Quieras o no, eso nos retrasa porque nos quitan campeones que queremos. Por el Zed. Ahí está. Vendemos. Me estoy quedando aquí porque la puedo llegar a jugar, pero la verdad es que creo que no. Voy a ver si hago interés para sacar las cosas que tengo a nivel 2. A este debería ganarle yo. O sea, mi Ashe es mejor que la de él. Pasa que le gano al que va en primer lugar, pero a los demás me ganan a mí. Bueno, ya no va en primer lugar. ¿Por qué estoy rodando? Por Nunu y Warwick y Azir, ¿no?
tanto, deja sarcasmo y deja. Sí. ¿Qué onda, Saldik? Gracias por el follow, brother. Ay, voy contra este güey otra vez. A ver, en teoría, su Aatrox ya no debería jalar a mi Ashe. Pues me debería ir mejor. Mi Ashe ya está focuseando a Riven, entonces, bueno. Más, ojo con la Lilia porque me puede dormir. Ya se murió la Lilia, perfecto. Adiós, Riven. Ok, ahora sí le ganamos. Bien. Esto lo gané por Azir. Esa teamfight la gané por el Azir. Por eso usé a Azir antes que a la Kindred. Que Kindred me daba mi tercer cazador. Oye, me sobra un peleador, ¿eh? Me sobras tú, de hecho. Ah, pude haber metido a la Kindred. Qué güey estoy. Sí, me sobra este güey. Aquí debería seguir la Kindred. No, estoy bien pendejo. Estoy un idiota, bro. F, ¿por qué F? ¿Qué pasó? ¿Se cayó el stream o qué? Ah, me salté el Warwick. No, no me lo salté, ¿no? Según yo lo vendí. ¿O sí? Estoy bien estúpido, bro. Yo estoy en platino 1, platino 3, diamante 3. Ahí van, brother, no está mal. El chiste es seguirle jugando. Ok. Saquemos esto y vemos qué podemos meter. ¿Puedo meter un custodio o puedo meter un deidad? La verdad que no. Para Kindred. Ok. Ah, no alcancé a mover a Azir. Bueno, ni modo. Esto se lo voy a poner a Azir de todas formas. ¿Puedo jugar Lee Sin? La verdad es que no. Voy a agarrar las Ashes para por si alguien está cerca de alguna Ashe, que lo dudo mucho. Ay, el Yone. No me están dejando atacar a Ashe, ¿eh? Eso está jodido. Bien. Verdugo se baja rápido al Galio. Bye. Bye. Bien, empezamos a ganar otra vez. El Lee Sin puede llegar a ser bueno, pero creo que prefiero hasta Custodios, un cazador. Está muy, muy apretada la tabla, ¿eh? Estamos todos a 30 de vida o más o menos ahí. Mina. Ya tendría Lee Sin. Me falta Azir y me falta ¿qué más? Me da igual bufar con el otro. Me falta Azir y me falta. Ok. Ok, falta la Azir, Riven no la quiero, las Ashes tampoco, así que bueno. Vean, el Zeta está roto lo que hizo, se llevó al Talon. Por eso lo pongo atrás. El Zeta está roto. ¿Sí se dieron cuenta? Yo pondría un Azir más al momento. También es buena, de hecho. No es mala, tienes razón, también es buena. Ay, bro, lo que pega la Morgana, bro. Oh, rápido, 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 antes de que muera Ashe, quiero pegarle duro. Bien. No es mala, ¿eh? También lo he hecho. Es buena, el doble Azir. ¿Cuántas partidas puedes recomendar? ¿Puedes qué? ¿Recomendar para mejorar en TFT? O sea, ¿cuántas jugar al día? ¿Te refieres, bro? ¿A eso te refieres? Away. Un Warwick Bosque viejo. A ver, ya no hay asesinos. Bueno, está el Pyke. ¿Qué hace la Riven ahí, bro? ¿Cómo llega tan rápido ahí? Casiopeya me jodió. La Casiopeya me jodió. La Lilia me jodió. Bien, Azir. Ok. Bien, 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 bien. Se puede ganar, ¿eh? Se puede ganar. Dale, Ashe, dale, Ashe. Venga, mi Ashe. Mi Ashe es. Vaya. ¿Tiene unos huevos, mi Ashe? Tenemos esto. Vamos a hacer interés. Necesito interés para sacar al Azir. Venga, top 4 ya. Ya se puntuó. Con eso estamos bien. You still remember me. Voy por otro ZZ, ¿eh? Mer.
Mira, aquí no es bueno Warmog porque él tiene doble verdugo y él tiene verdugo. El Warmog le da vida, entonces le pegaría más a los. De hecho, pude haber hecho otro bosque viejo, ¿no? No, estoy dormidísimo, bro. Era hacer otro bosque viejo, sacar Lulu y buscar un Apelios para cuatro cazadores. Pero igual esto no es malo. Para el Azir. No, para el. No, de hecho está bien, no está tan mal. Pero definitivamente también era bueno hacer bosque viejo a alguien más. Esto es bueno, antes que Lulu. Memories about the day when we still together. Maybe some the further down the line. Now we'll make you there. Bro, ¿tiene una Sejuani asesina? What? Fuck, eso me puede hacer perder. La Sejuani asesina le acaba de ganar la ronda, ¿eh? O a ver, si Miashe aguanta. Es que Miashe es. Vean Miashe, no le baja la vida. Me la stunearon, bro. Oh, es que eso es lo que me puede ganar. Que la stunearan. Uy, pero. No, el set Super Saiyajin. Bye. Y si Miashe no se moría, lo mataba, ¿eh? Top 3, venga. Uf, esto puede ser top 1 fácil. No la tengo que cagar. No me des mierdas. A ver, jugamos contra Invocor. Entonces, por matemática tendríamos que ir contra él. Si él tiene su Talon de este lado. Debería saltarle a mi Nunu. No, pero me podría tocar contra el fantasma de él otra vez. Así que voy a conservar todo esto así. Así como estoy tal cual, lo voy a conservar. Sí, el guante de la justicia la está haciendo bien, ¿eh? Y me está saliendo el de curar todo el tiempo. ¿Cuántas partidas jugar diario para mejorar? Yo creo que, mira, con unas cuatro creo que ya es suficiente. Pero si puedes jugar más y tienes el tiempo, yo creo que. Es que, ve, ¿sabes qué? Hasta 6. Pero con 4 yo te la recomiendo. Porque, ¿qué pasa? Si tú juegas 4 partidas y pierdes 3, te vas a tiltear mucho. Entonces va a ser difícil seguir jugando. Por eso yo te recomiendo solamente jugar 4. Yo juego por el lugar 4 o 5. Porque si llegas a perder 3 seguidas, ya vas a estar así de, no, maldito juego, no logro subir, es una porquería. Y vas a empezar a tener estas vibras negativas de que no la. De que no eres bueno para el juego. Y pues obviamente eso es malo. Ese güey no tiene Aatrox. Está cerca del Talon, ¿eh? Le faltan dos. Al estar. Ok. Pondría Ashe acá, la verdad. De hecho, puedo poner Ashe en la esquina. Y eso voy a hacer. Uf. Ya tengo. Ya te. Voy a rolear aquí. Voy a rolear. Y el que me salga de ellos, pues lo subo. Y al que no, le meto Nico. Agarramos coste 5. Oh, debía haber agarrado el Talon. Es que estoy roleando muy rápido. Nada más estoy comprando las que van amarillas. Ah, dame una, dale. No, pues no salió ninguno. Vamos a subir a Sir. Más importante. Creo que con esto debería ganar. Con esto debería ser suficiente. Ah, esa es otra, sí. Si te sacas 2-8 seguida, yo te recomiendo dejar de jugar. Vete a jugar otro jueguito y ya luego regresas más al rato. Ya, ganamos, gente. Top 1. Top 1, ¿verdad? A menos que yo no me mate a la Ashe. Venga, no me jodas. Venga, bien. Malumbre. Es la diferencia de la muchedumbre. ¿Qué onda, Saku? ¿Cómo estás, brother? Bro, qué bien abrir stream con un top 1. Creo que lo gestionamos bien. Uno que otro errorcito por ahí. Pero dentro de lo que cabe, creo que estuvo bien, ¿no? 267 puntos, bro. Estamos bastante, bastante fuertes. Mira, aquí les voy a enseñar.